La peruana Laura Bozzo presentó este fin de semana su autobiografía titulada Más allá del infierno, donde relata pasajes de su vida tanto buenos como malos, en donde asegura que su expareja Cristian Suárez fue de gran ayuda. Yo no le he pedido permiso a Cristian, él sabe perfectamente que yo he hablado de él en el libro, nosotros tenemos comunicación, hablamos. Yo soy una persona que agradezco y que valoro mucho las cosas que él hizo por mí. El amor en el encierro es todo un capítulo que creo que es el que más le gustó a la gente que quiere hacer mi serie. Si algún día él es feliz con otra persona, se casa, tiene una familia, lo que sea, yo siempre voy a agradecerle los momentos que él me dio a mí. La conductora está segura que por el momento no quiere estar en una relación sentimental, pues le da flojera. Pero yo empezar una nueva relación de pareja no lo tengo bajo mis planes, bajo ninguna circunstancia. He recibido miles de invitaciones, así te lo pongo, de muchos hombres de todas las edades para salir. Y les digo, yo no salgo, perdón, váyanse, ya saben a dónde. No. Tengo amigos maravillosos como la familia de Jaime Camil, que es mi familia en México. Tengo amigos entrañables como él que me protegen. Me basta y me sobra con mis hijas. La polémica comunicadora platicó sobre sus problemas con Hacienda, donde la penalizaron por, según, no pagar sus impuestos. Y durante la rueda de prensa explicó qué fue lo que sucedió. Fueron las consecuencias, justamente, como lo cuento aquí, del hecho de no poder ingresar a Estados Unidos, que hizo que yo contratara a una persona que durante 15 años me robó millones, ni cuenta me daba porque estaba en tantos problemas. No pagó a Hacienda. Ya obviamente lo estoy. Tengo un equipo de gente que me ha pedido que no toque el tema porque ellos lo están tocando legalmente y confío en las autoridades de México y no tengo ningún temor. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.